Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando nuestro día 3. Son las 3 y media de la madrugada. Ave María Purísima, Padre, ¿qué anda haciendo ustedes ahora en la calle? No, no ando en la calle. Estamos llegando al aeropuerto internacional. Jorge Chávez, ese que sale en National Geographic. Yo creo que ustedes lo han visto, donde sale alerta aeropuerto, ¿no? Bueno, pues estamos aquí porque ahorita a las 5 de la mañana, 5:05, va a salir nuestro vuelo de la ciudad de Lima a la hermosa ciudad de Cusco, que es la parte como más visitada, más turística del Perú, ahí donde está Machu Picchu, donde está el Valle de los Incas, todo eso. Así que, pues le damos gracias a Dios por este regalazo. Vamos a iniciar el día número 3, vamos a ir a celebrar la misa, también si Dios nos permite, en el Centro Histórico de Cusco. Pues ya estamos aquí el grupo, miren, como pueden ver, ahí está. Perú, despegamos nuevamente, dice ahí, Aeropuerto Jorge Chávez. Gracias a todos por estar con nosotros en estos recorridos que Dios nos permite hacer. Continuamos con este recorrido. Muchas gracias. Otra vez, gracias a Dios, después de este viaje desde la ciudad de Lima, hemos llegado a este bello lugar, bellísimo históricamente hablando, Cusco, la ciudad de Cusco desde las alturas. Allá tenemos lo que es el centro histórico, allá enfrente, me dejan enseñarlo con el dedo, ahí tenemos el centro que vamos a visitar un ratito más. Así que les invito a que no se vayan a perder este día número 3 de nuestro tour. Estamos en Cusco, la capital antigua y la capital actual de lo que queda y de lo que fue el Imperio Inca. Bienvenidos, continuamos con nuestro recorrido. Buenas tardes, seguimos en la. Estamos empezando el sendero de las zonas arqueológicas de lo que está alrededor de Cusco. Estamos en la primera zona arqueológica que nos han traído, que vamos a visitar, que estamos visitando ahorita, esta zona arqueológica que se llama Tambumachay. Es una de los senderos que seguían los incas para varias cosas. Aquí donde estamos, estoy arriba de un montículo, ahorita se los voy a mostrar, un montículo muy alto. Miren, como pueden ver, ahí están las personas abajo, estamos arriba de un montículo creado por los incas, donde el rey de los incas o el administrador de ese tiempo llamaba a los hombres más fuertes de toda la civilización de entonces para que fueran los emisarios del correo. Fíjense, es muy curioso. Y aquí los nombraba porque el correo
la correspondencia, los mensajes, era algo muy importante. Entonces, desde este punto, aquí está la gente tomándose las fotos muy hermosamente. Bueno, pues desde este punto eran nombrados y desde este punto de ahí hablaba al pueblo que se reunía enfrente. Todos estos montículos que vamos a estar viendo a lo largo de todo este recorrido, vamos a darnos cuenta que son montículos hechos por ellos, originalmente labrados a mano por ellos y de una, en una altura muy grande. Estamos hablando de unos 20 metros más o menos de altura. Estoy de aquí a esa parte donde está el sendero de los incas. Todo eso es un sendero que ellos seguían para llevar materiales, para llevar correspondencia y para llevar algo muy importante, que es el agua. Ahí está un arroyito que viene ahí y que sigue y que sigue y que sigue y que lo vamos a ir viendo ahorita en el que les voy a hacer, en el video que les voy a hacer. Y entonces, a 3 kilómetros de aquí, nace el agua de la filtración de los cerros. Entonces, los incas se van a distinguir no solamente por ser una civilización muy religiosa, sino por ser una civilización muy inteligente. La civilización más grande de Sudamérica van a ser los incas. Ellos no solamente eran una civilización que se distinguió por ser religiosa, sino que se distinguió por ser verdaderos arquitectos y verdaderos ingenieros hidráulicos. O sea, sabían manejar el agua. Ahorita voy a bajarlos a ver para que vean cómo sabían distribuir el agua para que no se erosionara, para que se aprovechara. Vamos a ir a ver un chorrito de agua que tiene más de 1000 años saliendo de ahí sin parar, sin agotarse, y que sigue abasteciendo a las comunidades todavía incas. Acompáñenme, por favor, en este recorrido que vamos a hacer. Bueno, pues miren, vamos a continuar. Desde las construcciones de los incas, o se podría decir casi todas, fueron divididas como en 3 niveles. Los incas construyeron 3 niveles en donde quiera que ellos andaban. Allí tenemos esos 3 niveles que ustedes ven. Son como 3 fortalezas. Eso que parece unas ventanas arriba son como nichos donde ellos colocaban sus ofrendas o sus santos, que para ellos santos pues eran como sus dioses. Quiero decirles que ellos tenían una cosmología o una cosmovisión de la divinidad en 3 formas y lo representaban con 3 animales. El inframundo, el mundo en el que vivimos, segundo nivel, y el tercer nivel, el cielo. Entonces, al inframundo van a adaptar como animal propio del inframundo lo que va a ser la serpiente, por ser inteligente, por ser sagaz. Luego, en el segundo nivel, van a tomar como animal el puma, y aquí hay pumas todavía, muchos pumas, y entonces el puma es el fuerte, la fortaleza, la fuerza. Y en el tercer nivel, el más alto, el del cielo, escogieron al cóndor, ¿no? Por ser la conexión con la divinidad. Entonces, es muy interesante, van a ver ustedes la divinidad en tres partes y elegida por ellos así. También tenían el acto de la dualidad, la cosmología de la Trinidad, de los 3 niveles, de los tres campos, el campo del inframundo, el campo del mundo y el campo del cielo o de los cielos o de la parte superior a la tierra. Entonces ellos van a analizar y van a construir casi siempre sus edificaciones, sobre todo cuando se trata de templos o de lugares de ofrendas, en 3 niveles. Miren, aquí tenemos un arroyo, ¿no?, donde ellos trasladan el agua, pero ellos la desvían. Eran muy inteligentes los incas y tenían una capacidad hidráulica tremenda, tremenda. O sea, los incas, aparte de ser verdaderos arquitectos, imagínense ustedes, vean esas piedras, aparte de traerlas, de cargarlas, era traerlas y labrarlas, pero labraban las piedras de manera irregular. Si ustedes ven, no hay simetría, no son piedras cuadradas. Esta es de una época en la que iniciaba la arquitectura inca, pero después viene la época mayor, la época de perfección, donde la piedra era labrada de una manera, de una perfección impresionante, que no se puede incluso hasta el día de hoy descubrir cuáles eran las herramientas que utilizaban para hacer esto. Y bueno, hemos llegado a lo que es llamado el baño de los incas. En este lugar, los incas solamente se aseaban, se lavaban, se limpiaban y el agua seguía, ¿no?, rodeado de piedras para que ellos pudieran purificarse. Entonces,
aquí tenemos arriba, arriba está el arroyo, les digo cómo desviaban el agua, la capacidad que tenían de desviar el agua, cosa que para hoy, para nosotros es algo muy, muy fácil, pero bueno, no lo era en estos tiempos, no lo era, porque el mover las piedras, el mover el agua, en esos tiempos era algo muy sofisticado. Tenemos nosotros ahí esas, son ventanas donde ellos ponían ofrendas, no eran nichos ni eran puertas a nada, eran ventanas. Y acá tenemos toda la simetría de las piedras, verdaderamente labradas. Tenemos el agua cayendo en un primer nivel ahí, ¿no? Y tenemos aquí la dualidad, los dos niveles, y tenemos ahí el agua que va purificándose con piedras. ¿Cuántos años tiene cayendo el agua aquí, Padre? Más de 1000 años, sin parar, ningún día ha dejado de caer. Así que bueno, pues es impresionante venir a este lugar y analizar verdaderamente lo que fueron capaces de hacer los incas. Y bueno, les voy a mostrar dónde andábamos nosotros aquí arriba ahorita, para que tengan una idea de lo que tuvimos que subir. Dimos una vuelta allá por aquel sendero y luego subimos para estar allá arriba. Este era el lugar desde donde el rey, la autoridad, presentaba a los encargados del correo, y de aquí se distribuían ellos a repartir cada 2 días la correspondencia. O sea, la cultura inca verdaderamente es una cultura impresionante. En América hubo culturas, muchas culturas de Mesoamérica de toda América desde el tiempo precolombino, pero fíjense que hubo culturas más simples, más sencillas, como las culturas que hubo en el norte de México, pues no fueron tan sofisticadas como las que hubo también en Sudamérica. En México se distinguen los aztecas, los mayas principalmente. También hay otros como los otomíes u otras civilizaciones. Sin embargo, pues acá en el sur solamente vamos a tener como a los incas, que son la civilización más poderosa y más fuerte. Aquí sigue el arroyo y vamos a encontrar nosotros estos árboles que producen el compost, así le dicen ahí, que es un abono natural que se utiliza para el abono natural que los mismos incas usaban. Y bueno, no puede faltar todo esto de lana, las llamas y todas las personas nativas vendiendo. Así que les mandamos un saludo. Continuamos con nuestro recorrido. Estamos en Tumbo Machay, que quiere decir como lugar de descanso, lugar de alojamiento, lugar donde las personas venían a descansar un momento, a bañarse, a asearse, para seguir el camino por los senderos incas. Gracias. Bueno, pues vamos bajando por lo que es un sendero muy hermoso en un camino inca. Este árbol muy originario de estas tierras que cubre este arroyo por donde los incas llevan su agua. Muchas personas piensan que los incas ya no existen, pero no. Ellos siguen existiendo y siguen haciendo parte de su cultura en el Perú. Nosotros vamos caminando por estos árboles que sueltan la composta. Así le, bueno, le dicen el compost, pero es el abono que utilizan de manera natural para alimentar lo que son las plantaciones y todo lo que hay por acá en el Perú, lo que siembran ellos. Ahí llevaban el agua, pero también todo el abono que estos árboles dan y que ellos utilizan como abono. Entonces son senderos muy hermosos que vamos a encontrar en todo este lugar de Perú, sobre todo alrededor de Cusco. Lo más bonito de Perú está alrededor de Cusco. Hay muchos lugares bonitos, pero es lo más bonito. Aquí vamos a encontrar una llama y una vicuña, miren nomás. Aquí con una nativa del Perú. Están muy contentos aquí. Miren nomás, ahí está la señora, muy contenta con su vicuña. Y tiene un bebé también, tiene un bebé, un corderito, una vicuña y una llama, miren nomás, Entonces, pues ya aquí viene la gente, se pueden tomar una foto. Son los animales más típicos. Nos falta el cuy, el chiquito, el que todavía se come, que parece un conejito. Entonces, pues gracias a todos por seguir en nuestro canal. Esta es la cultura inca. Cuando ustedes vengan a Perú, que yo creo que van a venir muy pronto, se van a animar más pronto, bueno, pues vengan y conozcan Cusco, que es el lugar más hermoso, y claro, con un buen guía que los acompañe en este recorrido. Pues vamos terminando nuestro recorrido en este lugar que se llama Tumbo Machau. Entonces,
lugar de descanso, lugar de hospedaje, lugar de paso, de tránsito del agua. Vamos a ver, aquí está el letrero para mostrarles lo que nos dice Tumbo Machay. Cuando ustedes entran, aquí lo van a encontrar. Bueno, aquí están las plantaciones y la flora y la fauna que existe propia de Tumbo Machay, pero es eso. Entonces, muchas gracias a todos. Miren nomás cómo se le corta a los arbolitos, cómo sueltan ellos lo que va a ser luego abono. Que ustedes ven, todo está lleno de abono aquí y recogen el abono para sembrar. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube, todos los días al pendiente. Vienen programas muy buenos. El que está al lado derecho, que tiene el cuello más largo, se llama. Y el que está al lado izquierdo, alpaca. Los incas utilizaban este animalito, la llama, para transportar sus productos. Y es que la llama es mucho, tiene más energía que el propio burro, que el propio caballo. Carga menos, puede recorrer más distancia. Lenta, pero puede caminar mucho. Ver la vicuña es difícil porque vive en zonas altas, alejadas. No han podido ser domesticadas por el hombre. La vicuña tiene la mejor fibra, es la más fina, es la más suave. 150 pelitos de vicuña hacen un pelo de la persona. Es pequeñita, se parece al bambi. ¿Viste esa película? Sí. Bambi. Sí. Es parecida. Después lo vamos a ver los guanacos, que normalmente no habitan en estas zonas, habitan en zonas frías. Solamente estos animales tenían los incas. Estábamos como en México, no teníamos caballo, ni burro, ni vacas, nada. Solo estos cuatro animales. Hemos llegado a otra de las zonas arqueológicas de todo este complejo de Cusco. Estamos en Enco. Es una zona muy, muy boscosa, esta parte que vamos a visitar. Miren, aquí nosotros estamos en una parte muy alta de Cusco. Allá tenemos a Cusco abajo y esta es Enco, así se llama esta zona. Es un lugar únicamente ritual. Aquí no vivía gente, aquí no venían a convivir ni a ver al rey, aquí venían a adorar a Dios. Y bueno, los incas tenían un calendario distinto al calendario normal que nosotros tenemos. Ellos se guiaban por el calendario lunar, no solamente porque eran más fácil de conocer la luna, sino que por medio de la luna ellos podían determinar el mejor tiempo para sembrar, para cosechar, para todo eso. Y bueno, ellos descubrieron con esa piedra que ven ustedes ahí en medio, esta piedra, miren, esta es una piedra por la cual determinan el inicio del año para la siembra, que es el 21 de junio. Ellos así lo determinaban. Entonces el 21 de junio ellos venían a hacer ritual con el sol, y el sol hacía una sombra en la parte de atrás de esa piedra grandota, y de esa manera ellos determinaban si era momento ya de sembrar o si todavía no. Vamos a encontrar aquí nosotros piletas. Toda esta parte era para sentarse las personas. Ustedes están viendo esta sillería y están viendo esas piletas también. Todo esto era para que ellos se sentaran y contemplaran el mundo que iba a través del sol a dar el reflejo ahí donde anda esa señora de amarillo. Entonces es bien interesante de verdad este lugar, porque en este lugar se acostumbraba que subieran todos los incas que vivían en Cusco y en otras regiones. Eran multitudes de gente que venían, sobre todo en el mes de junio, para ellos el 21,
donde ellos encontraban esto que les estoy diciendo, el determinar el momento para poder sembrar, para poder empezar a hacer sus cosechas. Y bueno, también aquí ese día se ofrecían sacrificios. Los incas ofrecían sacrificios de las llamas, ¿no? Las llamas, esos animalitos que ustedes vieron allá, las llamas las ofrecían y le sacaban el corazón todavía latiendo y lo ofrecían a la deidad. Estamos entrando, bueno, aquí está Kenko, miren, ustedes pueden ver, esta es la entrada, aquí hay señoras vendiendo, siempre van a encontrar, los incas son muy buenos para vender. Y bueno, aquí tenemos unas piletas también, y allá tenemos el lugar de las ceremonias, donde está aquella gente, que vamos a ir para allá, es donde está el lugar de las ceremonias de los incas. Es impresionante ver cómo ellos en este lugar, en esa piedra parada que está ahí, podían determinar el año lunar dependiendo de la sombra. Cuando la sombra daba cierta altura y mostraba en la parte de atrás, se hacía una sombra como de un puma. Hay que recordar que el animal más sagrado para los incas era el puma, que representaba el mundo en el que ellos vivían. Ya les hablé de los tres animales que ellos adoraban, que ellos veneraban, que era el cóndor, el puma y la serpiente. Uno, la serpiente de la zona de la tierra, el puma, de la zona del submundo, del infierno, de la parte de abajo. Otro, el puma de la parte terrestre, y el cóndor de la parte que conectaba con Dios, ¿no? Entonces es bien interesante venir a estos lugares y conocer la historia de lo que aquí sucedió. Y bueno, Cusco está rodeado totalmente de este tipo de zonas arqueológicas. Vamos a ir a conocer más. Acompáñanos. Thank you.
Bueno, pues estamos caminando por lo que es Cusco. Este es el centro, es el casco de la ciudad, es la parte más bonita de la ciudad. Como pueden ver ustedes, no hay cables, no hay postes. Si no fuera por los carros, parecería que estamos en el siglo XVI o en el siglo XVIII. Pero algo que me encantó es esta plazoleta de Santa Catalina. Aquí tenemos un monasterio. Bueno, aquí está la fuente de los Pumas y de los Incas. Pero esta plaza de Santa Catalina, miren nomás, como pueden ver ustedes, esto es una obra de arte. Es una arquitectura completamente inca. Si ustedes nos acercamos a las piedras que se usaron, en este lugar que hoy es un convento, que hoy es un monasterio de monjas, era el Palacio de las Vírgenes de los Incas. Entonces, pues prácticamente siguió siendo lo mismo, ¿no? Todas las consagradas son mujeres que le ofrecen a Dios su virginidad. Tenemos un callejón hermoso, hasta qué lugar, miren nomás. Y bueno, quiero que me acompañen, vamos a caminar. Miren nomás qué preciosura de calle. Eso que tenemos ahí es la Catedral de Cusco y ahí está el Zócalo. Vamos a ir para allá. Este monasterio de Santa Catalina data del siglo XVIII. Se construyó sobre lo que era el Palacio de las Vírgenes de los Incas. Y bueno, pues fue construido por las monjas que aquí habitan todavía. Y pues aquí tenemos la entrada al museo y a la vida monástica, ¿no? Aquí tenemos el museo y bueno, pues no podemos grabar adentro, está prohibido grabar, pero no está prohibido entrar aquí. Este es el museo, ahí está el claustro de las monjas. Entonces, pues es impresionante lo que nuestras hermanas consagradas dominicas hicieron en este lugar. Ahí está el claustro, no podemos entrar más de aquí. Pero son unas vistas panorámicas tan hermosas. Miren nomás, allá tenemos la cruz, tenemos ese pórtico hermoso, tenemos esa pila bautismal también, que hoy es una maceta, y tenemos unas fachadas totalmente incas, ¿no? Un estilo herreriano, mudéjar, hasta cierto punto se habla como árabe, por influencia de España. Acuérdense que Andalucía, en el sur de España, fue influenciada completamente por la cultura mudéjar. Entonces, pues vamos caminando en este casco hermoso, y cuando ustedes vengan a Cusco van a encontrar innumerables negocios por todos lados, hablando de la cultura inca y de la capital inca, pues era y sigue siendo Cusco, y la ciudad más hermosa de todo Perú, artísticamente hablando, y con tanta riqueza arquitectónica, histórica, cultural, artística, religiosa, pues es Cusco. Así que vamos a llegar al Zócalo. Acompáñenme, por favor, en estas aventuras que Dios nos permite conocer y vivir. Estamos nosotros llegando. Miren nomás qué vista tenemos aquí. Estos pasajes construidos con la roca, aparentando ser la roca o el tallado inca, como pueden ver aquí en esta arquería. Y ahí tenemos esos portales o esas salidas de la casa de madera hechas de cedro, que solamente se ven en Perú realmente. Entonces, pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Ahí tenemos una iglesia y ahorita vamos a ir a lo que es la catedral. Acompáñenos, por favor. Estamos, miren nomás qué preciosa subida de escalones. Es un lugar hermoso para venir y conocer. Así que gracias, de verdad, por estar con nosotros. La gente aquí se reúne. Ya tenemos una iglesia, allá tenemos otra, allá tenemos otra, aquí tenemos otra y otra. Gracias, continuamos con la explicación. Estamos ingresando a la Iglesia del Triunfo, que es la iglesia lateral del lado derecho de la catedral. Este es el altar del Calvario. Tenemos ahí a Jesús, a María Magdalena y a Juan en la parte central, miren como pueden ver ustedes. Y de este lado tenemos a los santos dominicos y las pinturas de San Antonio, de San Francisco y de la Pasión. Muy bien.
Estoy en el Zócalo de Cusco. Acabo de salir de la iglesia catedral. Estoy admirado y agradecido con Dios por haber venido a esta iglesia. Lástima que no se permite grabar adentro porque es un lugar patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, y de verdad que qué barbaridad. Qué amor a Dios le tienen. Cuando ustedes vengan a Cusco van a encontrar la Catedral de Cusco, que es esta catedral, que tiene como patrono al Señor de los Temblores, un Cristo negro. Pero hay 11 iglesias dedicadas a la Virgen del Carmen, a San José, a la Inmaculada Concepción, etc. Adosada a ella está la iglesia de la Sagrada Familia. Miren nomás allí las imágenes que tenemos. Ahí están ellas, miren, la Sagrada Familia de Nazaret, y a un lado San Joaquín y Santa Ana. De verdad, yo me quedé admirado de esta iglesia de la Sagrada Familia en 21 quilates. Pero estamos viendo el Zócalo, miren nomás. Aquí está la gente conviviendo, platicando, divirtiéndose, descansando. Está muy fresco y muy agradable, pero de verdad, hermanos, cuando ustedes vengan a Cusco, por favor, no dejen de entrar a la catedral. Pudimos entrar por la lateral, hay otra iglesia a un lado, y de verdad yo me quedo impresionado del valor artístico que tiene la catedral, los tesoros que se resguardan aquí, gracias al amor a Dios de este pueblo de Cusco. Yo quiero hacerles ver que cuando vengan entren con devoción, disfruten, traigan a alguien que les explique las imágenes. Yo por los estudios pues conozco, pero sé que mucha gente quizá no va a entender o a conocer del todo y no van a disfrutar la entrada, pero vengan, cuando vengan que alguien les explique de verdad, es impresionante. Y de este lado tenemos la iglesia del Triunfo, así llamada, porque aquí está la iglesia de la Descensión, la Virgen de la Descensión. ¿Cómo que Descensión, padre? ¿Sí? Se dice que en una ocasión cuando los españoles estaban aquí, estaban perdiendo y la Virgen salió y los cubrió. Por eso se llama la iglesia de la Descensión y está una Virgen hermosa en este lugar. Entonces tenemos tres iglesias en una. Aquí tenemos esta iglesia, tenemos la catedral. Y más allá tenemos la iglesia de la Sagrada Familia. Del siglo XVI, es impresionante el valor artístico que tienen, tantos temblores que han sufrido. El Cristo, que es el patrono de esta iglesia, es el Señor de los Temblores, debido a que cuando lo sacan, se dice que la carga tectónica baja. Entonces esto hace impresionante esta situación. Quiero mostrarles aquí a un lado mío, la iglesia de San Ignacio de Loyola, la iglesia de los jesuitas, para que ustedes me entiendan. Aquí tenemos la iglesia de los jesuitas. Y allá adelante tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Están viendo allá ustedes la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Lástima que en estas iglesias pues no se puede grabar porque es patrimonio de la UNESCO. No me permiten hacer la grabación adentro, les pido una disculpa. Pero el hecho de entrar en ellas y ver la riqueza arquitectónica que tienen del siglo XVI, del siglo XVIII, siglo XVII, me quedo maravillado. Y bueno, allá tenemos otra iglesia. A lo mejor se ve allá una torrecita, a ver si lo alcanzan a ver ahí arriba de esas casas. Está la iglesia de San Francisco de Asís. Entonces, hermanos, no dejen de venir a Cusco. Yo me encantó Lima, pero de verdad Cusco se lleva la corona. Es algo impresionante estar en estos rumbos, poder gozar artísticamente. A mí me encanta el arte. Y poder estar aquí y disfrutar de esto es impresionante. Y estar en este lugar y ver la tranquilidad, ver la calma de todo el pueblo. Pues vamos a continuar con todas estas explicaciones. Avanzamos. Muy bien, padre. Bueno, pues seguimos aquí en la lateral de la catedral. Estas cruces, que son representaciones del Via Crucis, que estamos aquí a punto de entrar a la iglesia del Triunfo. Eso se llama la iglesia de la Virgen de la Descensión, porque cubrió a las personas que estaban sufriendo en ese tiempo. Esta es la iglesia de la Descensión. No podemos grabar adentro, se las debo, yo quería, pero si lo hago me va a ir mal, entonces pues debo de obedecer. Así que cuando vengan a Cusco se van a encontrar con calles como esta. Miren nomás, aquí tenemos una llama aquí que está con esta señora. Entonces estamos muy
contentos. Miren nomás esta calle, lo que significa Cusco. Si no fuera por los carros, ni parecería que estamos en el siglo XXI, parecería que estamos en el siglo XVII. Bueno, vamos a ir ahorita a un barrio que me recomendaron mucho, que se llama el barrio de San Blas, donde hay esculturas, pinturas, imágenes. Vamos a ir a darnos una vuelta para todos. Acompáñenos, por favor. Gracias por seguir acompañándonos, de verdad. Ver estas piedras talladas como los incas lo hicieron y que fueran tomadas de las pirámides, pues es algo único y muy agradable. Aparte los techos, miren nomás los techos de madera que salen de las casas. Ojalá se den la oportunidad de venir a Cusco y de venir con tiempo para poder disfrutar de esta ciudad, que es algo único y muy agradable. Bueno, pues estamos afuera del Museo del Palacio Arzobispal. Cuando vengan ustedes a Cusco van a ver este museo y van a ver este camino a San Blas. Miren nomás, aquí tenemos toda esta vendimia, pero lo más impresionante es la calle, que es actualmente zona peatonal. Solamente ya se puede entrar caminando porque pues ya no cabe un carro aquí. Era hecho para un camino de llamas. Acuérdense que las llamas eran los burros de los incas, eran sus carros. Por eso van a ver llamas en todos lados. Vamos caminando a San Blas y estamos viendo pues muchas pinturas, muchas personas que se dedican al arte en este rumbo. Queremos llegar a ese barrio para poder encontrar lo que aquí hacen estas personas de manera muy, 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 muy bien hecha y maravillosa. Cuando vengan, tienen que venir a Cusco porque es algo único. Les digo que parece que uno está en el siglo XVI o XVII. Bueno, yo ando con un grupo, ya andamos medios cansadones, pero miren nomás, vale la pena estos callejones, ¿eh? Venir y ver estos callejones es venir y disfrutar de una riqueza histórica, una riqueza popular única, maravillosa, que es de admirar y de vivir en medio de esta grandísima belleza. Bueno, pues vamos a ver aquí algunas pinturas, algunas esculturas que ya estamos encontrando. Miren nomás, me voy a parar aquí para ver con ustedes estas esculturas e imágenes. Cosas que más representa la cultura inca es en la talla del oro. Los incas también supieron tallar oro y muy poco existe actualmente porque fue saqueado, claro, cuando fue colonizado la cultura inca, pues los españoles se llevaron el oro que había, así fueran esculturas o lo que fuera, o si no se las llevaron, las destruyeron para hacer esculturas de la cultura hispana. Así que aquí tenemos algunas réplicas que son de cobre tallado para que parezca oro, pero también está la piedra de albahaca y muchas otras cosas. Entonces estamos viendo todas las representaciones de los incas que usaban la piedra morada y todas estas piedras, ceremonias, estos hilitos colgados, uno diría que son adornos, pero no, son los calendarios que usaban los incas para medir el año. Muy bien, pues vamos a ver, estamos en una tienda donde es una maravilla, vengan para que vean cómo están las señoras compulsivas comprando. Vengan para que los vean. Todo tenemos desde un calcetín, tenemos guantes, tenemos rebozos, tenemos playeras, todo con lana de la vicuña y de la alpaca, que sobre todo es la lana más fina. Pues vamos a ir a ver ahorita, cuídense mucho, seguimos en este día número 3 de nuestro recorrido.
estamos viendo a estas mujeres trabajadoras tejiendo estos rebozos y vestiduras típicas de los incas antiguos y que ellos siguen usando la misma técnica. Bueno, pues vamos a ver ahorita cómo quedan terminados. Aquí está representando una cocina inca también. Muy bien. Depósito y así empieza, ¿no? Así empieza y luego se va haciendo más blanca, 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 hasta que queda todo como cristales, que es la sal.